Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más y a un nuevo video de probando productos nuevos. Chicas, si me siguen por Instagram saben que hace unos días estuve por la tienda Dolce Manía Store aquí en Lima, Perú y me compré algunas cositas, pero claro, siempre tengo por supuesto la curiosidad de entrar a la página de Sephora, que es www.sephora.com, que lamentablemente aquí en Perú no hay Sephora, pero tengo un amigo que siempre viaja a Miami, hago mis pedidos. Chicas, es una historia vieja, ustedes ya la conocen. La cosa es que compré unas cositas por Sephora, otras cositas por Ulta, que es como un Sephora, pero a mí sinceramente Ulta me gusta un poco más porque Ulta tiene no solamente productos de alta gama como Sephora, sino que también tiene productos de farmacia y eso se aprecia. Y estuve viendo además un video de una youtuber que se llama Carol Chang, que sé que me estás mirando porque Carol me dice que siempre ve mis videos, así que espero veas este video. Compré dos productos por ti, Carol. Tú me convenciste porque yo hace poco hice un video diciendo ciertas marcas nunca más volvería a comprar y NYX Cosmetics era una de esas marcas que dije no pienso volver a comprar NYX y en ese video lo explico, chicas, si quieren lo pueden ver, lo voy a dejar ahí arriba. Pero Carol, me convenciste, mujer, me convenciste con estos productos, así que los compré para probarlos. Vamos a dejar de conversar porque este video se va a hacer un poquito largo porque me voy a tener que maquillar. No tengo nada nuevo de skincare, así que tengo la piel, ahorita lo único que tengo en el rostro es el Embryolisse, que es el hidratante que más utilizo siempre y hace muchísimos millones de años, chicas. Y como contorno de ojos tengo el Estée Lauder Advanced Night Repair. Eso es lo único que tengo en la piel. Ok, una de las cosas que compré en la tienda de Ulta es este producto de la marca NYX. Chicas, lo compré porque he visto a absolutamente todas mis youtubers favoritas hablar de este tema. Es The Marshmallow Primer. Es un primer, chicas, no crean que este es el tamaño original. NYX o Ulta me dio la opción de comprar el tamaño original o la mini talla. Y ustedes saben que yo odio los primers. A mí no me gustan los primers. Yo no creo en los primers. Entonces dije, ¿para qué voy a gastar tanta plata en un primer? Que tampoco es mucha, pero compré la mini talla que me salió súper barata. Voy a estar poniendo los precios de lo que he gastado en toda la pantalla, ¿ok? Me costó súper barato y dije, bueno, pruebo la mini talla. Si no me gusta, se la regalo a alguien y si me gusta, la uso y pues la termino, me termino comprando la de tamaño natural. Vamos a ver entonces, Yume, ¿podemos hacer un close-up, por favor? Ok, chicas, antes de poner el primer quería probar este producto. Esto es de la marca Huda Beauty. Esto es un hidratante en spray, se llama Glow Coco, que te da un efecto medio como hidratante. Es como un Fix Plus. Esto no fija tu maquillaje, esto no prolonga la duración de tu maquillaje. Esto lo que va a hacer simplemente es darle un efecto glow, rehidratar tu piel. Si te excediste un poquito con el polvo, pues lo más probable es que esto te dé un efecto glow y te devuelva la hidratación a la piel. Yo me lo voy a poner antes de todo. Qué rico huele esto. Dios mío, provoca tomárselo en un shake y ponerle un poquito de ron. Y sentirte así en varadero. Qué rico. Huele como a playa. En verdad no huele tanto a coco. Huele entre a coco con piña, como una especie de piña colada. Eso me huele. Sí, o sea, me ha dejado la piel rica, hidratadita, perfecta como para empezar a poner ahora sí el primer de NYX. Ok, quiero que vean la textura porque yo, esto es primeras impresiones, chicas. Vamos a ver acá. Ahí no sé si se ve, Yume. Oh, ew. Ok, es como una crema densa. Oh my God, esto huele, ok, esto huele a marshmallow. Huele a marshmallow, yo no sé, ay, qué tonto, quería ponerme, me voy a quitar de este lado porque este lado lo quiero sin primer y este lado lo quiero con primer, para ver si realmente al final del día hay una diferencia, porque tengo una base nueva que quiero probar. ¿Saben qué? Huele a marshmallow, qué locura. Parece de verdad que fuera un poco de marshmallow. Me gusta el olor. No es así, wow, qué dulce se siente, no, es bastante llevable, porque a mí no me gusta, yo no soy de olores mucho, me molestan un poco los olores. Y como pueden ver, lo estoy poniendo en todo este lado del rostro. Se supone que este primer disimula poros, rellena arruguitas, te libera de textura. Entonces está bueno ponérmelo únicamente en este lado del rostro para ver al final de la tarde, porque chicas, la base que tengo, pues la base que me voy a poner, se supone que dura 12 horas flawless intacta. Así que bueno, vamos a seguir, tap, 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 tap. Ok, chicas, mientras esto va secando el primer de NYX, voy a leerles un poco lo que dice NYX al respecto de este primer. Dice, The Marshmallow Smoothing Primer, cuesta $17. Come on, NYX. Se supone que eres una marca low budget, pero qué horror. Eso es lo que no me gusta de NYX, que sus productos cada vez están más caros y no siento que mejoren. Pero bueno, $17. Por eso me compré el chiquitito, ¿ven? Ok, les voy a leer un poco lo que dice acá. Se supone que este primer calma, suaviza, prolonga la duración de tu maquillaje hasta 16 horas, hidrata, empareja el tono, minimiza textura y te da un efecto blur, o sea, te elimina las líneas y rellena un poco los poros. Te da un efecto soft focus en la piel, como que te hubieras hecho un Photoshop. Es una fórmula 100% vegana y no tiene silicona. Ok. Ok, con razón esto me gustaba la sensación, porque a mí lo que no me gusta de los primers es el exceso de silicón. Qué bueno que no tenga silicona. Ok, pro tip, nos están dando un tip de cómo aplicarlo. Aplicar el Marshmallow Blending Sponge to apply... Ok, ya lo hice mal, chicas. Se supone que debía aplicarlo con una esponja, pero bueno, ok. Ok, no, para nada, chicas. No veo un efecto blur absolutamente para nada. Pero lo que sí siento es que le ha dado una textura medio pegajosita a mi piel. Pero veo absolutamente todos mis malditos poros y veo todo. O sea, no veo ninguna diferencia en mi piel con este lado que no tengo el primer. Ok, siguiente producto que vamos a probar. Vamos a probar la nueva base de Morphe, chicas. Sí, esta es la Morphe Filter Effect Soft Focus Foundation, Medium to Full Coverage Foundation. Se supone que tiene de cobertura media a cobertura full, pero lo chévere de esta base, y les voy a comentar algo que me pareció increíble, dice, es una base de larga duración, libre de aceites, acabado natural, hidrata la piel, le hace también un efecto blur a tu piel, y le da un efecto soft focus, o sea, más o menos lo que dice el Marshmallow Primer de NYX, se supone que esta base. Entonces, yo asumo que con este primer a este lado, que tiene básicamente, va a hacerme lo mismo que la base, este lado me va a quedar mucho más lindo que este lado. Asumimos, ¿no? Pero bueno, sigamos viendo lo de la base. La base tiene ácido hialurónico, tiene hidratantes, tiene vitamina E y tiene glicerina. Ok, esto es demasiado para ser verdad, chicas. Voy a buscar un ratito acá la página de Morphe. Ok, chicas, esta base me costó $20. Vamos a ver, para Morphe siento que es un precio bastante elevado, pero vamos a ver qué tal funciona, porque probablemente pues no sea tan buena, y pagar $20 por una base que podrías pagar 6, como la Wet n Wild, es una pérdida de tiempo. Pero vean, chicas, tiene 40 tonos disponibles. Wow, o sea, 40. Yo escogí el tono Filter Light número 7. Se me hizo un poco difícil, la verdad, escoger el tono, porque con 40 tonos, wow, no sabía cuál, si de repente me iba a quedar muy clara, muy oscura, pero como estamos en verano ahorita en Lima, aunque yo no tomo absolutamente nada de sol, dije, tampoco quiero que me quede tan oscura. Pero bueno, esta es vidrio, no es plástico, y tiene un pump atomizador. Vamos a darle un pump, ¿ok? Y voy a poner mi espejito y voy a empezar primero con esponja por el lado que he puesto el primer. Ok, la cobertura definitivamente es media, sí. What? Oh my gosh. Chicas, el olor es rarísimo. Tiene un olor así como a... Huele a alcohol, parece que estuviera tomando vodka. Huele a alcohol, literal. Sí, vean ustedes, chicas. Ahí nada más. Fíjense. Comparen un lado y el otro. El color está perfecto. No, Yume, mira. Sí. El color la chunté. La chunté bien. Pero vean ustedes, o sea... la diferencia, de hecho hay una gran diferencia, ¿no? El acabado, tengo que decir que está muy bonito. Déjenme verlo con el espejo de aumento. ¡Wow! ¡Morphe! Ok, hasta ahorita siento que mis $20 están bien pagados. Vamos a dejarla reposar un ratito mientras hago el otro lado. Me consumí absolutamente todo el pump para este lado. Pero como ustedes pudieron ver antes, yo no tengo muchas manchas, no tengo pecas, no tengo muchas imperfecciones que cubrir. Entonces, para mí, un pump está perfecto, pero de repente si tú tienes más cosas que cubrir, vas a necesitar un poco más de producto. Así que voy a darle un pump completo más para hacerme el otro lado. Y vamos a ver si hay alguna diferencia con el lado que tiene el primer de NYX. Ok, chicas, hace un poco de calor, así que voy a poner lo que me sobra. En este lado, no sé por qué siento que he utilizado menos producto o necesité menos producto que en este lado. Entonces voy a recoger todo. Voy a ponerlo en mi cuello porque el calor tiene el cuello rojo. Ok, chicas, en verdad estoy viendo ahorita mi piel acá con el espejo. Y no veo ninguna diferencia entre el lado del primer y el lado que no tengo el primer. Pero bueno, compré este corrector también en Ulta. Este cuesta $10, Morphe. Este es el Fluidity Full Coverage Concealer. Es un corrector de alta cobertura. Me costó muchísimo encontrar o digamos entender qué tonos porque son 31 tonos disponibles. Así que se me hizo bien difícil. Yo compré el tono... o C1.4.5. Es bien complicado las terminologías de Morphe. En fin, es, creo yo, bastante claro. El aplicador, vean, no me gusta este tipo de aplicador. Es como muy delgadito. Pero bueno, no lo voy a poner directamente porque siempre esto yo lo puedo usar con algunas clientas. Así que lo que voy a hacer es retirar y lo voy a aplicar en zonas donde yo siento que tengo un poquito más de oscuridad. Ok, este tono que escogí es bastante rosadito. La verdad no me molesta el tono, lo que me molesta es que es muy claro. Pero me gustan estos tonos rosaditos para mí, para la parte baja del ojo. Voy a ponerlo donde tengo yo que cubrir un poquito como de oscuridad. Yo uso lentes durante el día y siempre tengo como dos manchas ahí. Que en verdad no es una mancha, lo que es que tengo como una hendidura del peso de los lentes, ¿no? Entonces... Ok, chicas, les voy a leer un poquito del corrector, lo que dice. Disponible en 31 tonos, ya se los mencioné. Tiene 16 horas de larga duración, es a prueba de sudor y no transfiere, resistente al agua, libre de fragancias y parabenos y oftalmologísticamente testado. Ok, perfecto. Se supone que es de cobertura full porque dice full coverage, pero yo la verdad este corrector hasta ahorita no lo siento tan full coverage, es una cobertura media modulable. Lo que sí tengo que decir cuando lo veo con mi espejo de aumento es que se ve bastante bien. Ok, chicas, está muy bonito el corrector, ahora tengo que decir eso sí, pero a mí siempre me gusta sellar todo con un poquito de polvo. Así que voy a sellar con un poco de polvo. Estos son los de Jeffree Star en el tono Translucent, que en verdad no son tan translucent, tienen un poquito de color. Pero a mí me gusta cuando me maquillo hacer un highlight bajo el ojo. Ok, una vez que he sellado eso, lo voy a dejar ahí porque quiero usar un rubor en crema. Quiero ver qué tal funciona. Tengo varios rubores en crema que podría probar. Tengo unos de Natasha Denona, tengo uno de NARS. Creo que hoy día voy a probar el de NARS, definitivamente. Pero les voy a enseñar el de Natasha Denona también porque está bien bonito. Vean, tengo este. Este es el Natasha Denona Love and Cheek Duo. Esto es una colección nueva. Este lo compré en la tienda Dolce Manía Store. Pero vean qué belleza de empaque. Tiene como estos glitters que van nadando dentro del empaque. Y cuando lo abrimos encontramos un rubor en crema y un iluminador en polvo. Tengo esa opción. Tengo la opción de estos últimos que son los Air Matte Blushes de la marca NARS. Me encantaron. Este también lo compré en Dolce Manía Store aquí en Lima, Perú. Me encantaron y tienen el color orgasmo. Pero estaba agotado lamentablemente. Y compré este que se llama Freedom. Quiero que vean el color. Este se ve precioso, chicas. No sé si usar este. Vamos a usar el de NARS. Porque es una textura supuestamente mate. Nunca he probado algo así. Entonces, me llama mucho la atención. Lo voy a aplicar con la parte de atrás de mi blender. De mi mini beauty blender. No sé si sea la mejor opción ponerlo con esponja, probablemente con brocha, a ver. Sí, creo que con brocha es mejor porque la esponja como que... Sí, no va con esponja, chicas. Voy a ponerlo con el dedo y luego difumino. Ok, aplicó muy lindo, la verdad que es muy bonito, muy relajado, no es algo súper pigmentado y yo prefiero eso en un rubor. Les voy a leer un poquito lo que dice de este de acá de Natasha Denona que no usé. Este cuesta $42 y claro, es un rubor en crema, como les dije, y un iluminador. El iluminador, podríamos usar el iluminador después, ¿qué les parece? El rubor en crema no, sino voy a utilizar el iluminador. Así termino de probar alguno de los productos. Entonces, vamos a leerles un poquito de lo que hablan también de los rubores de NARS aquí en Sephora. Ok, chicas, el rubor de NARS cuesta $30. Tienen 7 tonos disponibles. No tiene muy buenas reseñas. Tiene solamente 3 estrellas de 5. ¡Wow! Me sorprende un montón. Les leo alguna negativa. Dice, horrible. Me encanta NARS, me encantan los productos de NARS, pero esto estuvo horrible. No tiene pigmentación, ni siquiera como para mi piel pálida, pero quizás compró un color que era muy claro, porque acá veo que tienen colores muy claritos. Definitivamente lo voy a retornar. Otro mal review dice, pensé que esto me iba a servir y me iba a encantar, pero para mí ha sido un gasto estúpido. No tiene nada de pigmentación, prefiero utilizar los polvos de toda la vida de NARS. Ok, pero hay otras reseñas que dicen, me encanta este blush, me gusta porque es lo suficientemente pigmentado, los colores están muy bonitos y duran todo el día. O sea, hay opiniones encontradas. Mi opinión hasta ahorita es que, como les digo, no es tan pigmentado, pero yo siento que muchas veces los rubores en crema no deben ser tan pigmentados, ni los de polvo tampoco. Ninguno debe ser tan pigmentado porque es horrible ponerte un producto en el rostro y luego decir, uy, me excedí, ¿cómo me quito esto? ¿No? Entonces, vean, vamos a ponerlo de este lado también para que lo vean. Y definitivamente sí, no son tan pigmentados, pero si eres de piel muy clarita, pues no te compres un color tan claro. Este color está hermoso, se llama Rush. Ok, voy a sellar todo. Me encanta el rubor, en verdad a mí sí me ha gustado el rubor. Me parece que está muy bonito, pero vamos a ver cómo dura. Voy a tomar estos polvitos que amo. Estos no son nuevos, chicas. Estos son los RCMA No Color Translucent Powder. Amo estos polvos. Alguna gente cree que hacen flashback, pero a mí la verdad yo nunca he tenido ese problema. Pero la verdad es que hay que usar muy poquito, muy poquito. Son súper matificantes, pero son tan pulverizados que te cubren los poros, te da un efecto como de airbrush. Ok, Me encantan estos polvos a mí, la verdad. El rubor me gusta cómo lo ha sellado con el polvo. Hasta ahorita está súper bien. Vamos a usar otro producto nuevo, chicas. Esto es un producto que a mí, el original, me gusta muchísimo. Este es una nueva versión que es de la marca Physicians Formula. Es el Physicians Formula Matte Monoi Butter Bronzer. Me encantan estos... Uy, ya vi que está súper cerrado. Vamos a sacarlo del empaque. Estos bronceadores ahora vienen en varios tonos disponibles. Este es el efecto mate, ¿ok? Ahora dice Monoi. El Monoi es una flor o es una planta de Tahití, originaria de Tahití. Esto lo sé porque yo antes usaba aceite de Monoi para el cuerpo. Así que de esa misma flor hacen un aceite que huele delicioso. Vamos a ver si huele igual. Huele un poco como a madreselva, como a jazmín, como algo así. Vean qué lindo. Chicas, el olor es... Ok, si les molesta este tipo de olor floral, esto no les va a gustar, ¿ah? Mira, bueno. Dime si es too much. Ay, sí. ¿Es too much? Sí. ¿Es too much para ti? No me desagrada porque el olor me gusta, pero si no les gusta el olor tipo floral o a jazmín... probablemente no les guste mucho este producto, pero bueno, a mí sí me gusta. Viene con su aplicador, que no lo vamos a usar, y un espejito, que tampoco lo vamos a usar. Voy a comenzar a broncearme un poquitito. El color yo lo veo bien naranja. Oh, chicas, huele bien fuerte. Yo no froto, ustedes a mí saben, me gusta topicar. Ok, la verdad que sobre el rubor queda muy bonito. ¿Cómo lo ves, Yume? Bien bonito. Ahorita les voy a leer de qué se trata este bronceador. Sí, me encanta el color, qué bonito. Si eres de piel clara como yo, este color te va a quedar muy lindo, sinceramente. Muy, muy lindo. Wow, qué lindo. Ahora, no sé si el olor perdure en el rostro, si perdura mucho rato en el rostro creo que hasta me daría un poco de dolor de cabeza. Pero bueno, este lo compré en la tienda Dolce Manía Store. Les voy a leer un poco lo que dice Physicians Formula al respecto de esto, porque Physicians Formula siempre tiene cosas muy interesantes al respecto de sus productos. Es el Matte Monoi. Vean el precio, $12.99, nada barato para un bronceador drugstore. Aunque el empaque parece de alta gama, es muy bonito. Enriquecido con una potente mezcla de Monoi, manteca de Monoi, Murumuru Butter, también manteca de Murumuru, Kupakaku Butter y Tukuma Butter. O sea, esto contiene bastante hidratación. No es un polvo que es reseco para la piel. Y sinceramente les voy a decir la verdad. Acá dice que es un polvo que se siente luxurious. Luxurious quiere decir que se siente de lujo y que es resistente al agua, por lo que tiene todos estos aceites, ¿no? Sinceramente me ha encantado. Hasta ahorita me ha fascinado. Lo que sí, el precio no me ha fascinado. $12.99. ¿Cuánto habré pagado yo acá en Dolce Manía? Porque Dolce Manía, obviamente, como son productos importados, acá se paga un poquito más, pero la verdad que no me acuerdo cuánto pagué. Ok, chicas, vamos a pasar a los ojos. Esto me emociona mucho, ustedes saben, esto me emociona demasiado. Estas son las nuevas sombras líquidas de la marca Rare Beauty. Les digo, se llaman Stay Vulnerable Fard à Papier Liquide. Nearly Natural es el color que yo compré, que en la página se veía bastante más claro. Cuando lo recibí dije, oh my god, es un color un poco más potente de lo que esperaba. Son sombras líquidas. Les voy a leer un poquito lo que dice Sephora al respecto. Este producto cuesta $20 y vienen en 5 tonos disponibles. Son sombras líquidas, a prueba de agua, a prueba de smudge, o sea que si te tocas los ojos no se va a correr. Son veganas, es un acabado satín. Es una fórmula líquida, no tiene parabenos, son a prueba de agua y de cobertura media. Me gusta que sea de cobertura media para poder jugar con el producto, ¿no? Como es a prueba de agua, asumo que esta sombra líquida se seca rápido. Entonces vamos a tener que ser un poquito veloces para poderla difuminar bien. Les cuento algo, tiene casi 5 estrellas. 4.5 estrellas, o sea, muy buenos comentarios. No hay casi comentarios negativos. Todos sus comentarios son positivos, positivos, positivos. ¡Wow! ¡Wow! Ok. Y es una sombra en crema, algo que me sorprende porque no mucha gente sabe usarlas. Vamos a empezar. Lo que no voy a hacer es utilizar el aplicador directamente en el ojo. Ustedes saben que yo me cuido mucho de eso. Voy a ponerlo en la parte de atrás de mi mano. Vean, viene como una especie de lip gloss. ¿Se dan cuenta? Lo voy a aplicar con una brocha pequeña, flat. Oh my God, qué lindo color. Oh my God. Oh wow, qué hermoso es. Chicas, ¿están viendo ese color? ¡Oh! Qué bello color. Ok, no me arrepiento para nada porque no quería comprar más hasta no conocer realmente la fórmula. Vamos a ver, ahora voy a tomar una de cerdas sintéticas. Esta es de la marca Luxie. Vamos a ver qué tanto tiempo nos da para jugar con esta sombra. Chicas, esto difuminó con una facilidad. ¡Wow! Ok, la verdad estoy un poquito impresionado de la facilidad para difuminar, porque normalmente las sombras en crema dan un poco de trabajo, ¿no? O sea, si tuviera que compararlas con las Danessa Myricks, por ejemplo, me quedo con estas, porque por más que Danessa tenga unos colores muy bonitos, siento que las de Danessa Myricks se secan muy rápido y hay que ser muy rápido para difuminar. Si no, se te crea un parche. Oh my God. Vean eso, qué fácil. Ok, esto me gustó mucho. Pero eso sí, desperdicias producto, ¿no? Cuando lo pones aparte de atrás de la mano. Pero chicas, ya saben, esto yo lo puedo usar con clientas y no puedo estar poniéndolo en el ojo. En mi ojo, en el ojo de cualquiera. Voy a poner una segunda capa en este mismo ojo. Pero esta vez directamente con el blender. Voy a recargar mi blender. Wow. En verdad, chicas, ninguno de estos productos ha sido regalado. Todos estos productos han sido comprados con mi dinero. Así que tengo todo el derecho de ser 100% honesto. Ustedes ya lo saben. Ok, amé con pasión esta sombra. ¡Oh! El color es demasiado bello. Voy a hacer el otro ojo y ya vuelvo. Ok, chicas, vean, me encanta lo que he logrado con esta sombra en crema. No hay ni siquiera necesidad de sellarla con una sombra en polvo. Queda fija, no se mueve, es súper sequita, no mancha nada. El tono es Nearly Natural, así que ¿saben qué? No voy a comprar más tonos. Vamos a pasar a las cejas. Este producto es de NYX, ¿ok? Ese es el NYX Lift and Snatch. Lift and Snatch en el color Gray Black. Espero no haberme equivocado. Odio los lápices que tengan algo de rojo o cálido. A mí no me gusta. Siento que además no me va bien para mi color de ceja. A pesar de que mi pelo es castañito, mis cejas son súper oscuras, entonces, ay, no lo puedo abrir, maldición, porque estos productos de drugstore toda la vida vienen así. Ok, ya. Esto me hace acordar a un delineador para ojos, en verdad, pero no. Vean, es un plumón para crear efecto pelo a pelo. Muy parecido a lo que sacó Urban Decay hace un tiempo, ellos fueron los precursores de este tipo de productos. Entonces, voy a hacer esta ceja en cámara, porque tengo dos productos de NYX para probar para ustedes. Voy a hacer esta ceja en cámara y luego la hago, paso a la otra. Vamos a abrir. Tiene una bolita que es para mover. Vamos a ver si es igual a los de Urban, ¿ok? Voy a ponerme mejor con este espejo. El color está espectacular, chicas. Me gusta mucho. Me encanta. A mí me gusta hacerme las cejas más oscuras, no sé por qué. Me siento un poco Paulina Rubio en los 90s. Si no conocen, googleen Paulina Rubio en los 90s y verán a lo que me refiero. Voy a ver cómo puedo hacer esto sin tapar la cámara. Wow, ok, chicas, tengo que decir que este lápiz no tiene nada que envidiarle a los de Urban Decay. Lo único que, claro, los de Urban Decay vienen por un lado con lápiz y por el otro lado con este plumoncito, ¿no? Este no, este viene solamente el plumoncito. Ok, chicas, cuesta $11, no es un producto extremadamente barato, pero $11. Tiene muy buenas reseñas y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tonos disponibles. Tengo que decir que amé el producto. Me gustó muchísimo porque yo he visto algunos de estos productos que no tienen la cantidad de pigmentación suficiente y este está brutal. Tenías razón, Carol, qué buen producto. Ahora, tengo otro producto de NYX que voy a probar, que es este de acá que se llama The Brow Glue. Este es otro producto que lo vi en el canal de Carol y me encantó cómo le quedaron las cejas. Ahora, las cejas de Carol no tienen nada que ver con mis cejas, chicas. Mis cejas son súper rebeldes y súper tiesas y miren... Estoy haciendo una reseña de este de acá, del nuevo de Anastasia Beverly Hills, aparte, porque creo que se lo merece. Este producto me funcionó más o menos para mis cejas, pero tienen que ver esa reseña. Este NYX Professional Makeup Brow Glue cuesta $8 americanos y dice, utiliza esto en tus cejas y quedarás con 16 horas de extreme hold, o sea que te las va a manipular, te las va a dejar donde tú las pongas. Ok, vamos a ver, dice que no vienen de derivados animales, y etcétera. Bueno, ustedes saben que NYX es totalmente cruelty free. Vamos a ver el empaque. Oh my god, esta es la talla original. Chicas, quiero que vean el tamaño. Esto es enano. Vean el tamaño de mi cara y el tamaño del producto. Esto es demasiado chiquitito, pero bueno, vamos a aplicarlo. Chicas, no me sorprendería que para mis cejas no funcione porque nada mantiene mis cejas en su lugar. Vean, el aplicador es pequeñito y el producto es como, por alguna razón, me hace acordar al moco de gorila. Si no saben lo que es moco de gorila, googleenlo, no es nada malo. Ok, vamos a empezar a aplicar. Las de arriba. Yo toda mi vida he utilizado el de Benefit, el 24 horas de Benefit, y me parece que fue espectacular. Pero, ok, ya le estoy entendiendo un poco este producto. El truquito con este es pasarlo hasta que comienza a secarse la goma y se comienza a poner como más pegajosa, pero no llega a pegar, no llega a ponerse como a mí me gustaría, que es que se peguen a la piel, ¿no? Me funcionó muy bien para los de adelante, pero no, es que mis pelos de las cejas son muy jodidos. Esto quizás le funcione a una chica que tenga cejas delgaditas, definitivamente, pero para mí... no. Ok, este producto me gusta, siento que me puede funcionar con algunas chicas, con algunas modelos, algunas clientas, pero no siento que no siento que funcione para mi ceja. Debo decir que la Anastasia Beverly Hills Brow Freeze me funcionó mejor. Vamos a ser honestos. Pero el lapicito, este de acá, el Lift and Snatch, wow, mira, muy bueno. Te voy a pasar un spoolie, a ver si con el spoolie logro que ya esté un poco más seco, a ver si puedo. No, ni hablar, mis cejas son terribles, pero bueno, sí las mantiene, están bonitas, pero bueno, vamos a esperar que seque. Voy a pasar a hacer la otra ceja fuera de cámara y ya regreso. Ok, chicas, ahora vamos a pestañas, Voy a colocar este producto que creo que es la segunda vez que lo uso en mi canal. Este lo compré en la tienda Dolce Manía Store aquí en Lima, Perú. Este es el Kiss Lash Glue Liner. Esto es un producto maravilloso, chicas. Esto es un 2 en 1 maravilloso. No pierdes tiempo, funciona muy bien como pegamento de pestaña y como delineador. Es un delineador de ojos con pegamento de pestaña. El único detalle es que no hay que esperar mucho tiempo que se seque, porque si se seca ya la pestaña no pega. Me compré estas pestañas en Sephora, estas son de la marca House of Lashes en colaboración con Patrick Ta. Voy a ponerlas ahí para que las vean bien. Ya las corté a mi medida, nunca las he usado, pero ya las medí y me quedan un poquitito grandes, entonces les he dado un cortecito. Las voy a sacar de la cubeta porque quiero ya tenerlas preparadas. Las voy a dejar al lado, voy a tomar mi delineador. No voy a hacer un delineador. A ver, chicas, yo estos delineadores yo no los recomiendo para que hagan delineados. No, yo lo que recomiendo esto es, tomen su delineador X, el que más les guste a ustedes. Háganse su super delineado como quieran, puede ser en gel, puede ser en lápiz, en lo que ustedes quieran, hasta con sombra. Y luego esto lo pasan en el bordecito de las pestañas, esperen que seque un poquito y ya está. Yo no voy a usar lápiz, así que de frente me voy a ir a mi delineador. Estoy haciendo un delineado, vean, bien delgadito. ¡Pum! Ya está. Ahí lo único que tienen que hacer es acomodar. Ok, chicas. Vean qué lindo. Puse máscara en las de abajo, un poquito de máscara en las de arriba, pero tengo que decir que estas pestañas de Patrick Ta están fabulosas. Me encanta. Me encantan los ojos así muy naturales. Ahora, tengo, como les digo, tengo el kit de Natasha Denona. Ese es el Natasha Denona Love and Cheek Duo. Y les dije que quería utilizar el iluminador, así que vamos a utilizarlo. Ojalá no desentone con todo, pero bueno, vamos a tomar un poco. ¡Wow! ¡Qué lindo! Es un dorado con rosado. ¡Wow! Ok, Natasha Denona, toda la vida, dejándonos nudos. Es medio holográfico, si se dan cuenta, miren cómo va cambiando de color, ¿no? Es como rosado con dorado, es como un rose gold. Muy lindo, en verdad, hermoso. ¿Y saben qué? Voy a tomar un poquito con una brochita chiquita, pincel. Vamos a ponerlo acá. Y lo voy a poner también acá en el lagrimal. ¡Wow! Esto está hermoso. Lo voy a extender un poco para arriba. Y lo voy a meter hacia acá. Ok, chicas, he delineado con un delineador de Bisú, porque hoy día les quiero enseñar un labial nuevo. Este es de la marca Maybelline, de la línea Ultimate o Ultimate. No, porque es mate, o sea que es Ultimate, eso creo que es. Compré varios tonos, les voy a mostrar este porque creo que este es con el que mejor combina en el look, pero compré un rojo, compré un color café y este que creo combina bastante bonito con el tono. Si quieren que les haga una reseña de estos labiales, avísenme. Está muy bonito, la verdad, me encanta el empaque. Empieza como de un color, del color que es el labial, y termina con el color oscuro. Vean, vienen así, en este tipo de formato, muy fáciles de aplicar. Yo lo voy a aplicar directamente de la bala. ¡Ah! Huele delicioso, huele a bronceador. Chicas, qué precioso este labial. Pero bueno, voy a dejarlo ahí. Lo que voy a hacer es, antes de guardarlo, porque obviamente lo voy a usar con clientas, voy a tomar mi producto Beauty So Clean. Chicas, ese es un must. Si son maquilladoras profesionales, tienen que comprar este producto, o háganlo con alcohol si no quieren hacerlo, pero esto es un producto especial. Van a abrir su Beauty So Clean y antes de guardarlo, lo saturan bien. Esperan que seque un poquitito y lo guardan. Y con esto matan absolutamente el 100% de bacterias y virus. Así que ya lo saben, chicas, es un productazo. Este lo compré en Dolce Manía y lo uso con todo. Pero bueno, Yumi, ahora sí vamos a hacer un retroceso para que vean. Primero, a ver. Ahí está. Ese es el look que hemos logrado. Y ahora vamos a hablar de producto por producto. Ok, vamos a hablar ahora sí de producto por producto. Primero vamos a hablar del Marshmallow Primer de NYX. Tengo mi aumento. Les voy a decir la verdad, siento que el lado que no tiene el primer se ve mejor. Este lado lo veo medio flaky, no me gusta cómo ha quedado. I'm not gonna lie, una prueba más que los primers para mi gusto no sirven. Así que este Marshmallow Primer, yo en lo personal no lo recomiendo. La base de Morphe, esta es la Filter Effect. Chicas, qué bonita base, tengo que reconocer que es realmente bella. Llevo más o menos unas 3 horas entre que hemos empezado a filmar, hemos hecho otras cosas, hemos estado aquí en el estudio y siento que mi piel está tal cual. No me veo grasoso, no me veo... mate tampoco, es muy bonita y saben que les voy a decir la verdad, es muy cómoda, muy cómoda. Ahora, el corrector, let me see. No, el corrector está bastante bien. Para mi gusto es un poquito seco, lo siento un poco reseco en la parte baja del ojo, pero nada más. Pero tiene muy buena cobertura y tiene muy buenos tonos, está bastante bien en verdad. Pero para mi gusto es un poquito seco. Yo no lo volvería a usar conmigo, no. Sin embargo, la base sí la volvería a usar. Me gusta muchísimo cómo ha quedado, la verdad. Está muy linda. El Huda Beauty Glow Coco. Vamos a ponerle un poco más al Glow Coco. Chicas, qué rico este producto. Me encanta porque efectivamente sí te deja un efecto glow. Sí te hidrata la piel, lo noté, ni bien me lo puse, lo noté y la verdad que no me arrepiento de haberlo comprado. Esto lo compré en Dolce Manía Store aquí en Lima, Perú, esto lo compré por Ulta y el corrector de ojeras lo compré por Ulta y el Marshmallow Primer lo compré también por la tienda Ulta. Ok, chicas, hablemos ahora del Physicians Formula Matte Monoi Bronzer. Me gusta, me encanta el olor. Me gusta mucho, me gusta el olor. Este lo compré acá en Lima, Perú, en Dolce Manía Store. Lo único que les advierto de este producto, que difumina muy bonito y efectivamente el polvo se siente muy, como dice, muy luxury, muy lujoso. Es porque tiene muchísimos aceites esenciales. Tiene manteca de monoi, tiene manteca de murumuru, tiene un montón de cosas. Entonces es un polvo que no es reseco, pero es mate. Pero les advierto desde ahorita, si no soportan el olor muy perfumado, esto no les va a gustar. Huele a jazmín. Huele fuertísimo a jazmín. O sea, es un poco fuerte el olor. Pero a mí personalmente me gusta, no me desagrada. Pero advertidas están para las que no soportan mucho el olor. Pero como bronceador está divino. Ese lo compré en Dolce Manía Store. Luego, oh my god, chicas. Ah, no, no puse este, no, primero puse este. Después vamos a hablar de eso. El rubor de NARS. Estos rubores de NARS que tienen una... ¿Saben qué, chicas? Si les gusta la textura del corrector de ojeras del Soft Matte Creamy Concealer, les va a encantar esta textura, porque es una textura en crema, pero a la hora que toca tu piel se vuelve mate. Se vuelve mate. ¿Volvería a comprar más de estos tonos? Sí, este tono que se llama Freedom, que es el que tengo en el rostro, me gustó muchísimo. Ahora, he visto dentro de la página que hay algunos tonos que son muy claritos y he visto que gente se está quejando que no tiene mucho pigmento y que no se nota en la piel y que es un producto caro, y tengo que decir que sí es un producto caro. Este lo compré acá en Perú, en Dolce Manía Store. Casi me compro un tono más claro y creo que hubiera metido la pata. Así que si ustedes creen que es muy oscuro, no se preocupen por eso, porque son muy ligeros, no son brutalmente pigmentados, y eso a mí en lo personal me gusta, ¿no? Me gusta no recargar, me gusta ir de a poquitos, construir el color. Ya les digo, ese es el color Freedom. A mí en lo personal sí me ha gustado bastante este rubor, está muy muy bonito. Ok, chicas, vamos a pasar a los ojos. Los ojos, estas sombras de Rare Beauty. Estas son las Stay Vulnerable Liquid Eyeshadows. Chicas, qué hermoso. Además, tengo que decir que el color que se llama Nearly Neutral no es muy neutral. Es un poco acoralado, como pueden ver. Pero es hermoso para utilizar tipo un one and done. Un solo color, ¡pum!, ya está. Le puedes poner un poquito del iluminador como hice yo y ya tienes un look completo. Con tus pestañas postizas o harto rímel, ya está. Bello, chicas. Y ¿saben qué? Me voy a comprar más. Definitivamente me voy a comprar más tonos. Este lo compré en Sephora, sephora.com. Ok, chicas, ahora pasemos a los productos de cejas. Este producto de NYX que se llama Lift and Snatch. Oh my god, muy recomendable, excelente producto, me encantó, porque efectivamente te permite dibujar pelo a pelo. Ahora, este de acá, que es el NYX The Brow Glue. Yo creo que este es un producto que a mí en lo personal no me ha funcionado con mis cejas, porque en mis cejas rebeldes y tiesas y gruesas, chicas, nada funciona. Nada, hasta, por ejemplo, cuando yo me borro las cejas para hacer maquillaje drag, tengo que ponerle como 5 capas de goma, 5 capas de goma y polvo para que queden pegadas, porque son muy trinchudas. Entonces, no puedo decirles que es un mal producto, porque no, al contrario, es un muy buen producto. Me gustó, pero si tengo que compararlo con el Anastasia Beverly Hills Brow Freeze, el Anastasia se lo lleva de encuentro 1000 millones de veces, chicas, en verdad. Estoy haciendo una reseña, ya lo van a ver, o probablemente ya salió para este punto. Puede que ya haya salido. Si ya salió, lo pongo ahí arriba, si no, espérenlo. Pero sí es un buen producto, lo recomiendo, y es súper baratito, chicas, en verdad, está muy bueno. Pero si tienes cejas como yo, definitivamente no te va a funcionar. Oh my gosh, este producto, este iluminador de la marca Natasha Denona, ese es el Natasha Denona Love Cheek Duo, que no puedo dejar de mirarlo. O sea, podría quedarme mirándolo horas, de horas, de horas, de horas, porque es como relajante. El rubor en crema no lo he probado, pero he probado el iluminador, ustedes lo pueden ver. Es medio holográfico, es un color muy, muy bonito. Amé, amé, amé este kit, chicas. ¿Es caro? Sí, es caro, pero siento que vale absolutamente la pena. Este lo compré en la tienda Dolce Manía, y me olvidé decirles que los productos de NYX los compré en la página de Ulta.com. Ok, el delineador de ojos, el Lash Glue Liner de la marca Kiss. Les voy a enseñar porque tengo acá el empaque para que lo vean más grande. Este producto es maravilloso. ¿Es un poco tricky? Sí. Ahí hay que tener su truquito para utilizarlo, porque no pueden esperar mucho. O sea, esto no es para me voy delineando y veo y jalo y pin y pum y luego giro y me jalo. No, chicas, porque a la hora que quieran pegar la pestaña, toda la parte frontal donde iniciaron ya va a estar seca y no va a pegar. Este producto es más para que tú cojas otro producto, como por ejemplo, no sé, pues un delineador líquido X, ¿no? Te delineas, Y una vez que has terminado tu delineado perfecto, tomas este de acá y delineas muy pegadito a la línea de pestañas. No esperes mucho rato y pegas tu pestaña postiza y chao, listo el pollo. Maravilloso, chicas, en verdad. Muy buen producto, lo volvería a comprar 1.000.000 de veces más. Las pestañas de Patrick Ta en colaboración con House of Lashes. Ok, chicas, tengo que decir una cosa. Yo odio ponerme pestañas postizas porque las siento, me molesta, me pica el ojo. Es algo que lo primero que hago cuando termino este tipo de videos es arrancarme las pestañas. No las siento. No siento que llevo las pestañas en el ojo. Estoy como que un poco en shock porque normalmente, ya les digo, no me gusta esa sensación de la pestaña. Otra cosa, son hermosas, son bellas. O sea, en la calidad del pelo, la comodidad, no pesan nada, pero la forma. Creo que estas van a ser mis pestañas favoritas para filmar cuando tenga que hacer estos looks, de verdad. Están muy bonitas, hermosas, chicas, de verdad. Son súper caras, no les voy a mentir, pero valen la pena porque son muy, muy cómodas, son muy bonitas. Y creo que hay como en 3 o 4 modelos distintos. Y para finalizar, chicas, los labiales de L'Oreal. No, de L'Oreal, los de Maybelline. Maybelline Ultimate. O sea, vean. Son mate, pero son en barra, son hidratantes y sinceramente, miren. Miren. Nada. Explícame. No se sale este labial. Y es un labial en barra, en crema, que yo siento mi labio hidratado. Si yo me toco, se sale un poquitito. Porque obviamente no es un labial líquido mate, pero es un labial en barra mate. Chicas, creo que este es mi nuevo labial favorito del momento. Compré 3 tonos. Como les digo, si quieren que les enseñe los tonos, escríbame. Sí, yo creo que voy a comprarme más tonos, porque están muy bonitos. Tampoco vienen muchos tonos en esta colección, ¿eh? Hay como 5 o 6 nada más. Así que creo que me voy a terminar comprando los que faltan para poderles hacer una reseña con swatches y todo, porque esto está next level, chicas. ¡Qué bonito! Oh, no, está hermoso. Si te gustan los labiales mate, pero odias sentir tu labio como una costra de reseco por los labiales mate líquidos, esta es una increíble opción. Y no quería irme sin antes hablar de el Beauty So Clean. Bueno, los labiales mate los compré por la tienda Ulta. Ajá, por Ulta. Y las pestañas las compré en Sephora.com. Ok, el Beauty So Clean, un producto el que lo uso hace muchos años, chicas, no solamente por lo que estamos pasando ahora, que ustedes saben, estas bacterias, estos virus, estas cochinadas que viven en nuestro maquillaje y que somos todos posibles asesinos. En este momento de la vida y del mundo, chicas, todos, absolutamente todos, somos posibles asesinos. Y si nosotros no cuidamos a nuestros clientes y no nos cuidamos a nosotros mismos, podrá quedar en nuestra conciencia que terminamos contagiando a alguien y matándola. Porque hay un montón de gente que no sobrevive a esto que está pasando. Entonces, siento que parte de ahora, de hablar del maquillaje, lo que es bioseguridad es importantísimo. Y no quería dejar pasar hablar de este producto. Ese es el Beauty So Clean Cosmetic Sanitizer Mist. Esto mata el 100% de virus y bacterias de todo tu maquillaje. Puedes ponerlo sobre sombras, sobre rubores, sobre tus paletas de labiales, sobre todo, sobre tus aplicadores, absolutamente todo, chicas. Esperan un ratito a que seque, lo tapan y ya ese producto queda completamente desinfectado. Así que sí creo que es un producto que creo que todo maquillador debe tener en su kit y nunca le debe faltar. Listo, chicas y chicos, espero les haya gustado este review, esta reseña de productos nuevos. No olviden de seguirme también en mi canal de Patreon, ya lo vieron al principio del video. Y no olviden de seguirme por Instagram y también por donde me pueden seguir, por Facebook. Nada, les mandamos un beso muy grande desde acá, denle dedito hacia arriba al video si les gustó. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.